Cuando mis dos pequeños niños, mis hijos, y con esto les digo, ¿cómo les va? Estamos acá con nuestro artículo 14, los saludamos como siempre, y siempre tratando de buscar lo que en este momento marca una realidad. Y para mí la realidad de este momento es esta semana que estamos viviendo, ¿no? Y yo decía, cuando mis dos hijos pequeños eran muy pequeñitos, yo me puse en ese momento a pensar, ¿cuál producto de un laboratorio reemplaza a la madre? Y la respuesta era muy contundente, ninguno. No hay ningún tipo de producto que pueda crear ningún laboratorio del mundo que reemplace la leche materna. Y eso es lo que queremos en esta semana, hacer ver a todos en esta semana, porque es la semana de la lactancia materna, ¿no? Y por eso me vine acá a charlar con las chicas, que me parece que van a ir por el rumbo que acabo de decir. Yo me equivoco. Tal cual, tal cual. Analía, vos sos obstetra, ¿no? Yo soy obstétrica. Somos junto con Ana Lines, parte de aquellas nutricionistas, somos parte de la comisión de lactancia del hospital, que se formó hace aproximadamente 3 años. Hace 3 años venimos trabajando fuerte con muchos proyectos y, bueno, ahora después te vamos a ampliar un poquito sobre el mismo. Este año hablamos de la lactancia en esta semana con un lema que es proteger la lactancia materna, un compromiso de todos. Y bueno, siempre decimos desde qué lugar el Hospital Zonal Bariloche protege la lactancia hacia la sociedad, ¿no? Qué cosas están haciendo y bueno, muchas cosas. Vos sos la primera que le toca el bebé, vos estás ahí en el momento. Tal cual, una de las primeras cosas, por ejemplo, que se está trabajando con respecto a esto que decís, es el COPAP. El COPAP es el contacto piel a piel del recién nacido con su mamá la primera hora de vida, y hay mucha evidencia de que la primera hora de vida, el bebé en contacto con la mamá, mejora los índices de lactancia desde un inicio. Al bebé hay que dejarlo en contacto y dejar que el bebé empiece a oler, que empiece a lamer a su mamá, y en esa primera hora, en algún momentito, el bebé se va a aprender. Pero no esforzarlo a que directamente nazca y tome la teta. Todas estas cosas de ver que la lactancia sea libre de demanda, de conocer al bebé en sus señales de hambre, son muy importantes, porque claro, la lactancia no está más diseñada para esas 3 horas, 10 minutos de cada pecho. Es esta lactancia libre de demanda, en donde la mamá debe reconocer las señales de hambre de su bebé y ahí poder ofrecer y darle la teta el tiempo que el bebé quiera y que quede satisfecho, ¿no? Qué tema este, ¿no? Qué tema lindo aparte. O sea, es que recién hablábamos de un médico que yo admiré mucho, un neonatólogo que era Nogueira, ¿no? Cuando el nacimiento de mis hijos, yo estuve allí en el parto presenciando, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque la primera vez que escuché vivir una cosa así, Nogueira salió, revisó y me lo dio a mí. Y yo dije, pero, me dice, vos sabrás dárselo a la madre. Me dice, porque es importante el contacto de los dos. El primer contacto, padre-madre, que lo tiene ahí, es de los dos. Después se queda con la madre, pero ya tuvo la piel del padre cerca, ya tuvo un aroma del padre, algo para reconocerlo. Y también ese tipo de cosas, bueno, que uno no sabe. Algo que tenemos que recuperar, que antes de la pandemia habíamos logrado, es que el papá se quede las 48 horas, si quería, con la mamá en el hospital internado. Ojalá. Porque siempre también hay como, siempre fue una sala de mujeres, por decirlo, claro, ¿no? Como que la maternidad, las mujeres, la lactancia, las mujeres, y sin embargo la presencia de la pareja, del papá del bebé, es súper importante por todo esto que vos también decís, ¿no? Entonces, se había abierto, también derribando mitos y todo, por esta historia de la maternidad que siempre ha sido entre mujeres, de que el padre pase a la sala de maternidad, que pueda acompañar a su mujer y que pueda estar en contacto con el niño desde el primer momento, ¿no? Entonces, bueno, cosas que también volveremos a recuperar. Sí, que no van paralelas, sino que van juntas. Claro, sí. Ese es así el tema. Y que de hecho van ligados a esto de volviendo al lema de la responsabilidad compartida, bueno, es empezar a incluir a todos estos actores, y el padre es un gran actor de esta protección de binomio. Y no hay ninguna duda. Entonces, bueno, todas estas acciones tienen que ver también con esto de seguir buscando la responsabilidad compartida en todos, no solamente en esa mamá
en que esa mamá tenga que sostener la lactancia por sí sola con ese bebé, sino que participen los padres activamente en todo momento, la sociedad, la educación, o sea que los hijos ya crezcan en un ambiente sabiendo que lo que tienen que recibir un bebé cuando nace es la teta y no hay otra, o sea, no hay otra opción, ¿no? Creciendo juntos. El nacimiento de un hijo es un acontecimiento maravilloso en la vida de un ser humano. No obstante, ese momento puede implicar grandes cambios en el entorno familiar, así como la aparición de diversas dudas sobre los cuidados, la salud y la alimentación del nuevo ser, que es parte fundamental para su desarrollo. Es increíble pensar cómo la naturaleza se encarga de todo. Cada madre produce la leche ideal para su hijo, la cual puede aportar todos los nutrientes para un sano desarrollo. Contiene anticuerpos que ayudan a proteger al lactante de enfermedades frecuentes como la diarrea y la neumonía. Por sus múltiples beneficios, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva por 6 meses, complementada con una alimentación adecuada hasta los 2 años. La lactancia materna debe iniciar inmediatamente después del parto. La primera leche producida por la glándula mamaria, llamada calostro, funciona como la primera inmunización del recién nacido. Lo protege contra un gran número de infecciones y alergias. El calostro está presente desde el segundo trimestre de la gestación. Es producido en pequeñas cantidades durante los primeros 7 días después del parto, siendo suficiente para atender las necesidades del recién nacido. Después de 2 semanas, la leche aumenta en cantidad y cambia su aspecto y composición. Es la llamada leche madura, que es rica en grasas, minerales, vitaminas, enzimas e inmunoglobulinas. La leche del inicio de la toma es más líquida y ligeramente azulada. Presenta en su composición cerca del 87% de agua, que hidrata y satisface la sed del bebé. La leche del final de la toma es más blanca y densa. Contiene más materia grasa, lo que propicia la energía necesaria para el crecimiento y desenvolvimiento del bebé. También lo deja satisfecho y ayuda en el aumento de peso. Para una toma completa y adecuada, el recién nacido necesita de la leche del inicio y la del final. Es importante que comience hasta detenerse espontáneamente. La interrupción de la toma puede hacer que el lactante quede insatisfecho, perjudicando su aumento de peso. Conforme el bebé crece, los ajustes nutricionales se van estableciendo naturalmente. Las bondades de la lactancia materna también benefician a la madre. Pueden reducir el riesgo de cáncer de mama y ovario en fases posteriores a la vida. Y en conjunto con una alimentación balanceada y ejercicio, puede ayudar a la madre a recuperar su peso anterior al embarazo. La lactancia fomenta el vínculo afectivo entre la madre y el bebé, lo que será una base para su relación futura. Además, se puede convertir en un momento especial para cantar, acariciar y platicar con el bebé. Y vos, como nutricionista, lo que acabo yo de decir, sin tener el conocimiento tuyo, creo que es la verdad. No hay nada que pueda reemplazarlo. Nada. Absolutamente nada. Absolutamente para, ¿por nada qué, desde ¿por los... qué desde ese punto de vista es tan importante la teta de la madre? Desde un montón, ¿no? Desde la parte meramente nutricional, bioquímica y biológica, porque los componentes de la leche humana son únicos, únicos y reemplazables, y únicos también de cada bebé para su hijo, ¿no? Por eso siempre buscamos, con estos otros proyectos que ahora les vamos a comentar, de Centro de Lactancia y de la red de leche humana de Río Negro, que siempre vamos a la misión número uno, que es que cada niño sea alimentado con la leche cruda de su mamá como primer gran derecho de niño, ¿no? Y porque tiene estos componentes únicos, tiene componentes vivos que hacen a la leche irrepetible. Claro. Y bueno, por supuesto que todo lo que tiene que ver con lo vincular, con el aspecto de psicológico de ese bebé, que va más allá de solamente recibir la teta, sino que en el acto completo de lo que significa amamantar. Si tuviéramos un marcador, hasta lo podríamos dibujar así en el abanico, ¿no? Porque está todo ahí, está. Primero, el amor. Segundo, vínculo, la nutrición. Vínculo, apego. El vínculo. Y lo que es el cuidado desde el punto de vista médico.
porque nada reemplaza lo que le está brindando la madre desde la teta con ningún medicamento. Eso es el primer medicamento que recibe. Como la primera vacuna. La primera vacuna, claro. Y porque bueno, hablamos tanto de vacunas, ¿no? Nos acompaña, como siempre, el gobierno de la provincia de Río Negro. Mirá. En Bariloche, pusimos en marcha la obra de salud más grande que la provincia lleva adelante con fondos propios. La refuncionalización del Hospital Ramón Carrillo. Una inversión de 1.900 millones de pesos para mejorar la atención para las y los barilochenses y los turistas que nos visitan cada temporada. Esta obra permitirá integrar todas las actividades asistenciales y optimizar el servicio, transformando el histórico hospital en un moderno centro de referencia regional de alta complejidad. En Río Negro, priorizamos la salud. Yo lo digo siempre, ¿no? Durante la pandemia los negocios estuvieron abiertos. Los trabajadores mercantiles estuvieron todos los días a disposición y al servicio del trabajo que hacían. Y detrás de ellos está la Asociación de Empleados de Comercio. Vivienda. Salud. Esparcimiento. Acción gremial. Ayuda escolar. Asociación Empleados de Comercio. Siempre al servicio de la familia mercantil. Y ampliando en estas acciones que vamos tomando desde el hospital, contarles que lo que venimos trabajando, que es en tener un espacio único para poder desde ahí salir al resto del hospital trabajando lactancia, que es nuestro centro de lactancia. Ya está casi próximamente, lo estamos hablando recién de que lo están pintando para poder ya comenzar a trabajar con eso, con ese espacio, digamos. El centro de lactancia lo que nos permitió como espacio físico es poder ser parte de crear en realidad, porque no estaba funcionando como tal, la red de leche humana de Río Negro, que es poder conectar nuestro banco de leche de la provincia, que está en el Hospital López Lima, con el resto de las unidades neonatales del resto de la provincia. Nosotros seríamos pioneros, ¿no? ¿Qué tema? Este es un temazo, este es un temazo, entre las dos les digo, es un temazo desconocido, sí. Yo diría casi ignorado este tema, que acá hay un banco, que en la provincia hay un banco, que acá es el centro recolector. Y nuevo, porque desde 2018. Es muy nuevito, claro. Entonces es como que mucha gente por ahí lo desconoce. Y hay muchas interesadas en donar leche porque tienen una sobreproducción. Exacto. Y en vez de por ahí tirarla o por ahí ellas pueden frizar para sus hijos cuando empiecen a trabajar, pero sin embargo ellas sienten que tienen una sobreproducción y la tiran. Entonces esas mamás están, ¿y qué hago con esta leche? Y esto y aquello. Así que bueno, ahí nosotros estamos funcionando como centro recolector. En donde después te vamos a pasar un WhatsApp para que las mamás se puedan comunicar. Por supuesto, sí. Mira, yo voy a ser más popular todavía, sí. En esto. ¿Cuántas veces uno ha escuchado a la mujer y dice, uy, me tengo que sacar porque voy a reventar, tengo demasiada leche? Bueno, acá hay una oportunidad de hacer algo bueno. Oro para otro niño. Esa leche sobre todo se usa en niños prematuros, la leche, digamos, pasteurizada, que se pasteuriza en el Banco de Roca, vuelve a Bariloche y sobre todo se usa en niños prematuros y niños enfermos, niños bajos pesos que por ahí no pueden acceder a la leche de sus mamás. O a veces es un ciclo, ¿no? Va y viene, todo el tiempo. Sí, siempre trabajando en esto de que el número uno sea la leche cruda de su mamá. Y si no tienen opción o si la mamá no tiene suficiente producción, y porque suele pasar en estadías muy largas en la neo, que puede pasar de que no haya suficiente, primero que funciona para la mamá como un efecto tranquilizador. Sabemos que bajar el estrés de la mamá también le ayuda a aumentar su producción de leche. Entonces saber que, bueno, estás cansada, si tenemos una comunidad de mamás que están apoyando a esos nenes para que puedan seguir recibiendo leche humana. Dame una T. Te doy una T. Dame una E. Te doy una E. Dame una T. Te doy una T. Dame una E. Te doy una E. ¿Qué se formó? Tete. ¿Cómo tete? Sí.
tete. No, pero yo no quiero el tete, quiero la teta. Eso es por querer deletrear antes de empezar a hablar. Tienes razón, vamos a lo clásico. El que no llora no mama. Para tu hijo no hay nada mejor que tu teta. La lactancia materna y la estimulación que le das en el primer año de vida son fundamentales para un desarrollo físico y emocional adecuado. Informate ingresando en nutrired.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Y recién tocaron un tema que es importante, ¿no? Las madres que apoyan a la mamá que tiene un recién nacido. Porque, a ver, ¿cómo es esto del trauma del posnacimiento, de todo que la madre tiene encima, que hasta a veces le corta la salida de leche? Sí, todo estrés que pueda causarse en una madre repercute, digamos, en la producción, ¿no? Entonces, vamos a dar el ejemplo de una mamá que pueda tener su bebé prematuro, en donde ahí hay una separación, después de tener varios meses a su bebé dentro de la panza, el niño se va a quedar internado dentro de neonatología, y si bien acá en el hospital tenemos la sala de madres, donde ellas pueden quedarse internadas, queda en otro piso de donde el bebé está internado. Entonces, bueno, hay todo un estrés y una angustia de esa madre que, por ejemplo, como decía Ana, puede ser un motivo para que no le alcance la producción de leche para ese bebé prematuro. Entonces, se crea una red con otras madres donantes de leche que pueden aportar para, igualmente, que ese niño siga recibiendo leche humana. Y la verdad es que eso es como lo que se dice un acto de amor, ¿no? ¿Y es en mamadera? ¿Es en mamadera? ¿Viene en mamadera? ¿Cómo es que viene? Porque viene en frascos de contenedores de leche humana, como viene la leche pasteurizada. Pasteurizada, sí. Viene en sí. Contenedores. Lo que se hace es que para eso se necesita el centro de lactancia, para una correcta manipulación y que no haya ningún tema de contaminantes, así en ambiente estéril, se fracciona, se baja como una indicación médica, ¿no? Es una receta médico-nutricional que se hace de volumen y demás, se fraccionan en las tomas que se va a necesitar y esto después se lleva a la NEO para ser administrado, idealmente no en mamadera. Lo que se busca es que, respetando esto de los códigos de sucedáneos de internacional de sucedáneos de la leche, que no se utilicen ni chupetes ni mamaderas en los hospitales. Buscamos que sea a través de jeringa, de cucharita, de vasito. ¿Sí? Esas son las últimas técnicas que se utilizan para que justamente lo único que succione el bebé, sea con el tiempo, ¿no? Con su madurez, acompañando su madurez de prematuro, sea la teta de la mamá. Sí, teta y después si no cucharita o vasito, claro, o jeringa. Para evitar la confusión. Claro. Sí. Qué bueno, ¿no? Para los adultos como yo, que están acostumbrados a lo de antes, que me digan, no, mamadera no, como mamadera no. Claro, ¿cómo se dan entonces? Cucharita, un bebé recién nacido, cucharita. Hay muchas técnicas, cucharitas, jeringas. Sí. El vasito, el bebé toma como saca la lengua y va tomando, es muy lindo verlo. Y bueno, y otra cosa importante también a resaltar, que otra población que se beneficia con la leche de banco muy importante es todo bebé, por ejemplo, que es dado en adopción, que nos pasó de tener bebitos muy pequeñitos, dados en adopción desde la NEO, y bueno, eso también es una oportunidad, ¿no? Ese niño nace con los mismos derechos de poder recibir y de que su intestino sea colonizado con leche humana. El recién nacido que es dado en adopción, ese que no puede tener la posibilidad, o que ha perdido a su mamá, de la teta materna, claro. Sí, o que ha perdido, o porque hay mamás que dicen, bueno, adolescentes, un montón de casos que dicen, yo no puedo tenerlo. Madres HIV positivos, que también, imagínate, para esa mamá poder decir, bueno, mi hijo va a recibir leche humana, o sea, eso es muy importante. Claro que sí. Y en esto, bueno, resaltar la importancia de esta red de mamás que van fortaleciendo el banco desde ese lugar, ¿no? Es increíble el avance en esto, ¿no? Es increíble. Altruista, totalmente altruista. Fantástico, ¿no? Porque uno se tiene que mentalizarse nuevamente para pensar en todo esto y dice, bueno, no hay mamá, pero hay muchas mamás. Hay muchas mamás que hacen algo, que donan su leche, mirá vos. Y el bebé va a tomar la leche de andás a ver quién, pero que eso le hace tanto bien como si fuera la propia. Entonces, eso es muy bueno. Todo lo que tenga que ver con la lactancia, fíjate, todo lo que involucra, ¿no? Desde el nacimiento, que por un lado tenemos una red de madres donantes, tenemos el banco de leche, tenemos el centro de lactancia, y también desde el hospital, algo que ahora se promueve un poquito, es que
contagiar a empresas a que tengan sus espacios de lactancia. Y esa es otra cosa también importante que queremos destacar y que queremos que se contagien a partir de este espacio que vamos a lograr ahora en el hospital. Sí. La mamá que trabaja. Por ejemplo. Y hay empresas que ya lo tienen, así que también la idea es poder también visibilizar que hay empresas que ya cuentan con esos espacios y realmente para una mamá, en esta volviendo a la responsabilidad compartida, el lema de este año, poder saber de que vuelve al trabajo y tiene el apoyo de sus compañeros, que tiene un lugar que es exclusivo y privado para poder extraerse leche tranquila, bueno, y guardarla, que no necesita ser una heladera especial, puede ser la heladera de los alimentos, ¿no? Pero que no tiene que ir a sacarse al baño, que es lo que históricamente siempre ha pasado a nivel de la furón, escondidas. Exacto. Entonces, bueno, esa parte también es importante que en esta semana lo visibilicemos y lo charlemos para ir contagiando esto, ¿no? A ver si lo entienden los demás, ¿no? Porque esto es un tema importante, porque, a ver, está la merienda, el break del cafecito, que haya un break de lactancia para que la mamá pueda extraer su propia leche, porque sí, si que no, por ahí lo tienen como un derecho legal, sí. Tienen ese espacio de lactancia, la hora de lactancia, pero no hay un espacio físico. Exacto. Dentro del lugar. ¿A dónde voy? Exacto. ¿Dónde lo hago? ¿Dónde la conservo? ¿Dónde meto eso que saco? Y es parte de sostener la lactancia. Sabemos que lactancia exclusiva, que el bebé debe recibir solamente leche materna en lo posible, es hasta los 6 meses, en donde el bebé empieza a madurar y a partir de ahí... ¿Hasta qué edad? Porque vos me decís, hasta los 6 meses tiene que ser sí o sí, pero ¿hasta qué edad se puede tener? Porque hay mamás que la dan hasta los 3 años a veces. Pueden hasta los 3 años, sí. Ahí no hay ningún inconveniente. La Organización Mundial de la Salud habla de 6 meses en exclusividad y hasta mínimo. Los 2 años mínimo. Como mínimo y después, como recomendación, claro. Haciendo caso a para una vida sana posterior, claro. Exacto, haciendo caso a los famosos, cada vez se habla más también de los famosos 1000 días, que son los 1000 días del bebé desde la concepción hasta los 2 años de vida, que es donde tenemos mayor formación de su cerebro, de interconexiones neuronales y donde se ganan oportunidades para toda la vida en relación a todo lo que tiene que ver con prevención de enfermedades crónicas, por ejemplo, obesidad, diabetes. O sea, hay un moldeo genético hasta los 2 años muy importante. El beneficio para el bebé no es que... Muchas veces se dice, no, porque los bebés se resfrían menos, porque se enferman menos. Eso es para toda tu vida. Ese chico seguramente, en relación a un niño que no haya tomado leche materna, se va a enfermar mucho menos. Y si se enferma, la duración de ese problema va a ser mucho más corta. En el caso de las enfermedades que se previenen para la madre, una es el cáncer de mama, fundamentalmente. También hay estudios que han demostrado que previene la diabetes. Y un síndrome que se caracteriza por la presencia de diabetes, enfermedades cardiovasculares y colesterol alto, que es el síndrome metabólico, que también se puede prevenir con dando la lactancia, digamos, haciendo lactancia materna. Hay muchos estudios y bueno, cada día se va investigando más y se van encontrando nuevos beneficios, que ya, como bien decías, exceden los beneficios para el bebé y empiezan a incorporar también los beneficios para la mujer. Lo que estamos comunicando a la sociedad es que hasta los 6 meses de vida el bebé lo único que necesita para alimentarse es la leche materna. Todas las madres tenemos esa posibilidad de hacerlo, es nuestro derecho, es un bien para nuestros hijos y para nosotras mismas. Pero a partir de los 6 meses los bebés necesitan incorporar alimentos. Pero si tenés la posibilidad de darle hasta los 12 meses, verdaderamente el vínculo que se genera con tu hijo es fantástico y estás dándole mucha seguridad y sobre todo lo estás cuidando para enfermedades futuras. Para mí, poder transmitir lo que yo hago en mi vida es algo muy importante porque me sucede, fue una decisión de familia darle a Merlín la teta hasta los 2 años, ya tiene 17 meses y estamos muy bien con eso. La leche materna es gratis, está con la temperatura ideal, está esterilizada, es perfecta, todos los niveles sociales pueden acceder a ella, pero obviamente hay un marketing tan grande de la leche de fórmula que todo el tiempo por televisión, por radio, por gráfica, te imponen el hecho de que si tu hijo toma leche de fórmula va a crecer más sano y más fuerte. Eso es un error, pero no existe desde la salud una campaña tan masiva y tan agresiva que pueda pasar por encima del marketing de las grandes empresas internacionales. Para mí, la posibilidad que me brinda UNICEF de ser embajadora de buena voluntad es justamente esta, comunicar desde mi propia experiencia el hecho de que eso no es así
y de que no solamente es bueno para su salud, sino que es bueno para el vínculo y es bueno para la madre también, es bueno para toda la familia en sí. Cuando vas a apostar, hay que pensar, y hay que pensar con mucha mentalidad nuestra, así, de esta provincia local, porque tenés que apostar por Lotería de Río Negro, sabiendo que lo que apostás puede volver en obras. Dicen que en lotería siempre saben quién va a ganar. Y es cierto. Gana la educación, la salud, los bomberos, los que menos tienen, la cultura, el deporte, el turismo y mucho más. Porque parte del dinero que jugás en la Lotería de Río Negro vuelve a la provincia en obras de acción social. Por eso, estamos orgullosos de saber quiénes van a ganar. Porque serán siempre los que más nos importan. Los rionegrinos y las rionegrinas. Lotería de Río Negro. Lo que das, vuelve. Gobierno de Río Negro. Me estoy yendo hacia las grutas en pocos días. ¿Saben por qué? Porque ya está el avistamiento de fauna ahí en el mar. Las ballenas ya están ahí, hay delfines. Pero cuando vuelvo me voy también a Bolsón, a charlar un poquito con la gente de Bolsón, y me queda el recuerdo de pasar por la meseta de Somuncurá. Bueno, todo esto, ¿saben por qué? Porque hay un apoyo muy especial del Ministerio de Turismo y Deportes para todas estas cosas. A ver, chicas, Analía y Ana, mamás las dos también, ¿no? También. ¿Qué le decimos a esa mujer que empieza con el trauma estético? Es decir, ¡ah! Oh, si me van a estirar las tetas, después se me caen, si yo le amamanto y hago todo eso, entonces dice, hay que darle mamadera porque yo quiero quedar bien, porque después mi marido no me va a mirar como antes. ¿Qué le decimos? ¿Cuánta publicidad? Sí. Y muchas películas esa chica también. Es que hay muchas. Eso es que hay. Mito, claro, sí, totalmente es mito. Sí. Estamos en un momento en que inclusive hasta en la ropa es todo un tema, ¿sí? Porque si vos decís talles grandes, y un negocio a lo mejor hay con talles grandes, el resto son todos 90, 60, 90 buscando. Me parece que para poder amamantar a tu bebé es muy importante estar convencido del beneficio que tiene la leche humana para tu bebé. O sea, si uno se controla el embarazo porque quiere que el embarazo llegue a buen fin, que tengamos un niño de término, de buen peso, queremos que el bebé tenga un buen inicio en la vida, porque dar leche humana es eso, es comenzar la vida con un buen inicio, lleno de protección y de todos los nutrientes que decía Ana, que el niño crezca sano, que crezca fuerte, y eso no tenemos que pensar mucho que la leche humana, o sea, es lo mejor que puede recibir. Entonces, esto de lo estético tiene que ver con mucha publicidad, con mucha cosa que, bueno, me parece que hay que superar. Que acompañamos a ir desmitificando y que se fortalezca lo otro, ¿no? Y te digo que todo lo contrario. Una mamá que está amamantando se le duplica el tamaño de los pechos. Y claro, así que sí. Podría verse más seductora también, ¿no? Y la que se hace una cirugía estética para tener mejor sus pechos y todo eso, ¿puede amamantar? Pueden amamantar también. Porque también son todas las cosas que sí, no se sabe bien, ¿eh? No. Dice, se hizo, tiene todo plástico, y pues sí. Ella no va a poder nunca más darle leche a un hijo. Hoy en día cada vez las cirugías como que están más cuidadosas en el tipo de cirugía, de no alterar la glándula. Claro, alterar la glándula, alterar nervios que puedan tener que ver con la producción posterior. Son las cirugías de hoy como que están más al día con la protección de ciertas cosas que son necesarias para la lactancia, pero no, quizás en el inicio de estas cirugías capaz que había menos producción de leche y eso, pero hoy en día se sabe que si la cirugía está bien hecha no debería alterar la producción. Tú, al momento que le das el seno, sabes que con eso tu bebé vive, o sea, simplemente es vida para ellos. Crecen sanitos, no se enferman, desarrollan su cerebro. De hecho, eso es lo que te dice el pediatra, o sea, no hay nada mejor que el seno materno, o sea, es el verdadero amor que tú le entregas a tu bebé
al darle tú la leche materna. Para mí es una satisfacción muy grande que mi bebé dependa de mí para comer, para alimentarse. Y más aún que esté así, tan gordotico, gracias a la lactancia materna. Nunca me enfoqué mucho en, por lo menos no creo que me estresé muchísimo en decir, tengo que lactar, porque cuando uno está embarazado uno lee muchas cosas. Pero nada, creo que confié en mí y dije, voy a lactar. De ese momento no se desprendió de mí. Me emocioné tanto, porque es algo indescriptible, algo increíble que, o sea, es gratificante para uno porque la nena va a crecer muy bien. Solo con la leche materna. Ajá. Tiene 5 meses, 3 semanas. Fue la primera vez que le tuve a mi pequeña en los brazos, fue algo maravilloso. Por la leche materna que se le da, que está en buen estado y que está creciendo sanita. Los niños se benefician de la lactancia materna desde pequeñitos, desde el primer momento en que tienen este contacto piel con piel con su mamá, les permite tener este contacto, desarrollar esta seguridad emocional, todas las nutrientes que vienen, las fuentes de micronutrientes que son más asimilables para ellos, es el alimento más inocuo, no les causa daño comparado con otras opciones que el mercado brinda para los alimentos que pueden tener, generar cierta inseguridad alimentaria. Yo al momento de darle de lactar a mi nena, lo que a mí me encanta es acariciarle y hacerle que ella me toque. Por lo general siempre me gusta que mi dorso esté desnudo. Sea que yo esté en casa o sea que esté en algún lugar público, porque es algo súper gratificante, súper llenador el hecho de que tu bebé te toque, que sienta que es la madre quien alimenta a su bebé. Tú sientes que a través de ti tu bebé se alimenta. Es lo mejor sentir la piel, sentir las manitos de tu bebé que te toca. Y sentir que de pronto por ahí tu bebé hace algún ruido o te dice algo es una forma de decir, o que simplemente tu bebé te mira a los ojos y es como que te dice gracias. Es una emoción. Es muy lindo. La lactancia materna es maravillosa en esto, ¿no? Y además de eso, en la edad adulta, hace que los niños tengan menos posibilidad para hacer sobrepeso y obesidad, que tengan menor posibilidad de desarrollar diabetes y otras enfermedades crónicas. Y desde ahí vemos ya los beneficios que empieza a tener para toda la sociedad. Hay menos gasto en salud o en estos servicios de atención de salud porque estos niños están enfermando menos y porque en la edad adulta tienen menos problemas relacionados con la desnutrición crónica, con el sobrepeso y la obesidad. Es realmente increíble lo que un acto que se tiene acceso desde tan temprana edad pueda tener esta repercusión a nivel social. Y para las madres es bueno para su bolsillo, no cuesta nada más que una buena alimentación de su parte y también previene ciertos tipos de cáncer, cáncer de mama, cáncer de ovario y también el desarrollo de algunas enfermedades crónicas como la diabetes o el sobrepeso. Entonces es completo, tiene unos beneficios extraordinarios y está al alcance de todos. Y pues es que muchas veces cuando, esto se dice siempre en televisión, ¿no? Ya es remanido, cuando se hace corte, se hace charla también, pues se sigue hablando del tema. Y estábamos hablando de esto, de los lugares donde se puede trabajar en la red esta de la lactancia y de la extracción además de leche materna. Por el momento supongo que en Bariloche todavía no se ha extendido mucho. Bueno, la red, como para ubicarnos un poco en lo que significa, consta del banco de leche, centros recolectores de leche humana y centros de lactancia materna. Como centro recolector estamos funcionando acá en el hospital y en el zonal. El único lugar es el recolector. Por ahora como centro recolector solamente el zonal y como centro de lactancia materna, que el centro de lactancia funciona como dador de leche cruda y como receptor de leche porque está incluido dentro de las que son las unidades neonatales. Así que por ahora estamos acá en el hospital, pero ya hemos tenido reuniones con otras instituciones, con otros hospitales que también cuentan con unidad neonatal, que están muy interesados en ser parte de la red y lo único que necesitan es montar este centro de lactancia como lugar de
de recepción, fraccionamiento y con eso nos garantizamos de que se está trabajando también con las mamás y su leche cruda, porque un poco tenemos que volver siempre a lo mismo, de que la misión principal es proteger la lactancia como recibiendo leche de su propia mamá. Porque además te pueden decir, ¿y quién me garantiza que esta leche es de una madre, que es real, que es cruda y no me están dando otra cosa? Porque, ojo, también existen ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, no, y eso es lo que se cuida dentro de lo que es un centro de lactancia, ¿no? Es como, es una pequeña cocinita de leche en donde se prioriza la leche de la propia mamá y se accede, teniendo el espacio, se accede a la leche del banco. Que sí funcionaríamos nosotros como hospital, como en la logística, como conectores con el Banco de López Lima, pero la idea es poder ampliarlo a la mayor cantidad de unidades neonatales que tengan intención de trabajar con centro de lactancia y en esta cuestión de protección y promoción de la lactancia, ¿no? Está bien, ahí estamos. Los muchachos de la clínica y sanatorio privado estamos golpeando las puertas para que también entre en esto, ayuden, sean de la red. Sí, 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 por suerte todos. Sí, hay interés y bueno, estamos trabajando en eso. Para que... A ver, cuando me hablan a mí, las dos me hablan del centro recolector, ¿cuál es el trabajo? A ver, viene la mamá a donar. Le sacan leche, por supuesto con esas bombitas extractoras que utilizan para sacar la leche materna, pero a partir de sacarla, ¿qué es? Hoy por hoy te cuento cómo es la red, que no estamos actualmente con todavía el centro de lactancia, sino que la recolección se está haciendo en forma domiciliaria. Ajá. Una mamá interesada en donar, por un lado les decimos que se está recibiendo leche de hasta un año de vida, el primer año de vida de los bebés recién nacidos. Alguien interesado en donar se conecta al WhatsApp que después le vamos a dar el número y se les envía un manual donde van a tener como una guía y pautas de cuidado de la leche, porque la leche que ellas se extraigan tiene que tener ciertos cuidados en la extracción y en la conservación. O sea que no tienen que venir acá sí o sí. Tienen que venir a buscar los frascos estériles. Sí, pero se pueden traer en la casa. Exactamente. Sí. Salvo que la mamá esté acá con su bebé internado. Que es otra cosa. Que es otra cosa, sí, exactamente. Sí. Entonces, la extracción es domiciliaria. La conservación es domiciliaria hasta que pasan aproximadamente una vez por semana a retirar estos frascos que ella por ahí ha tenido recolectados, que los tiene en el freezer, y se los llevan en una heladerita, porque siempre hay que cuidar muy bien la temperatura de conservación, y la traen al hospital. En el hospital se juntan todos los frascos y eso se codifican, claro. Se verifica que las serologías de la mamá estén vigentes, porque se le pide un laboratorio de serologías básico que cada 6 meses se va renovando si la mamá permanece en red. Siempre también aclaramos de que puede donar una única vez y listo, o sea, el volumen y el tiempo de donación lo establece cada mamá. Aquí va de acá a Roca. Va a Roca. Sí. En Roca hacen todo el trabajo completo, pasteurización, sí, y vuelve. Y vuelve exactamente ya pasteurizado con una duración de 6 meses en el freezer de menos 18. Y aunque sea esto... No congelado. Sí, 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 frisado menos 18. Vamos a menos 18 grados. Mantenerlo en frío no es lo mismo que frisado. No. Una vez que la mamá se saca leche en su domicilio, o si fuera que se está en el centro, pero ahora hablamos del centro como centro recolector. A ver, la mamá se lo saca, pero no hace tiempo para llevarlo, entonces lo puede mantener en su heladera. Es que la indicación es extracción y freezer. Bien, rápidamente. Cada extracción es una frasquito un frasquito en el freezer. Y solamente le coloca el nombre y la fecha. No se rompe, ¿no? Porque viste que no. A veces se habla de que el líquido cuando se congela rompe el frasco por ahí o la botella. No, igual si tienen mucha producción se les pide que llenen hasta 3/4 de frasco. Bien. Y después un nuevo frasco, que nomás que lo tienen. O sea que la mamá puede llegar a tener ahí un montón. Claro, entonces más o menos una vez por semana, cada 10 días pasa el equipo de logística. Súper agradecida del equipo de logística de la red, porque también es voluntario, participan distintas empresas colaborándonos con el transporte, que eso es... Y no rompen la cadena de frío. No, porque de hecho trabajamos con empresas que justamente manejan congelados, así que tenemos esa ventaja de que no se rompe la cadena de frío. Yo justo esta pregunta que la puede hacer cualquiera que ignora todo esto, sí. Porque es lo importante de saber, ¿no? Se congela, no se rompe la cadena de frío, viene al hospital, sigue con la cadena de frío, va a Roca sin perder el... Nunca pierde la cadena de frío, no. Para que la mamá que después
reciba para su bebé o para el bebé, aunque no tenga mamá, que lo reciba, tenga la garantía de que esto ha tenido todo el proceso que correspondía. Sí, aparte en el banco se chequea justamente, hay leches que por ejemplo son desechadas porque la acidez es muy alta, eso quiere decir de que en algún proceso la cadena se rompió o la extracción fue hecha sin medida de desechar las primeras gotitas, bueno, estas técnicas que decía Ana que están todas escritas en el manual. Si la acidez da alta, esa leche se desecha. Necesitamos ciertos parámetros dentro de lo que es la bioquímica de esa leche y la química que tienen que cumplirse hasta el final, que es un bacteriológico para asegurarnos de que no está contaminada ni... Y fíjate que cualquier comida, cualquier alimento, se habla de todo esto. Si uy, que no solo para la cadena de frío, guarda porque este tema... Pensemos en la leche materna, ¿no? Claro, sí, eso. Mucho más, sí, mucho sí. Más tenemos que tener cuidado ese. Cuando ustedes reciben nuevamente, ¿no es cierto? Es decir, Roca les manda otra vez ya lo que ustedes mandaron de acá, ya todo con todos los procesos, por todo completo. Exacto. ¿Cómo hacen la distribución? Bueno, la distribución es a demanda de la NEO, de la unidad neonatal. La unidad hace un listado, digamos. Claro, todos los días, que ese es un poco mi trabajo como nutricionista, paso por la unidad y bueno, veo qué requerimiento, qué indicación tiene cada niño en cuanto a leche humana cruda, leche humana de banco, según lo que... Neonatología es bebés de cuánto tiempo, porque estamos hablando de neonatología, después de pediatría. Claro, bueno, pediatría también puede haber algún bebé en la terapia intensiva que requiera también leche de banco. Porque el recién nacido es neo, neonatología. Sí, claro, y después el servicio pediatría es el que sigue. El que sigue, que también a veces hay pequeños de un mes que también utilizan las mamás el centro de lactancia, claro. Y bueno, y ahí también se levanta, digamos, el pedido, el requerimiento que ese bebé tenga. Y hay que hacer un aprendizaje con la mamá, a ver, sea mamá propia o sustituta, para que sepa cómo darle esa leche, porque no es la mamadera, no es el pecho. No, ya bueno, ahí trabaja muy fuerte el equipo de enfermería de neo, de pediatría, en esto de si el bebé es muy chiquitito y tiene una sonda, la misma mamá... Sí, yo la pongo ustedes de cara visible, pero hay un montón de gente atrás, ¿no? Sí, no, el equipo es fantástico. Y bueno, y en técnicas, o sea, porque después los que trabajan con la mamá y ese bebito en neo es la parte de enfermería y los neonatólogos en la prendida al pecho y demás, ¿no? O sea, que vamos trabajando esto... Un equipo, sí. Y acá está lo que yo siempre digo, ¿no? La parte invisible de las enfermeras fantásticas que siempre están atrás, que siempre apoyan, que hacen todo ese trabajo todos los días. Yo siempre lo conté, lo sigo contando, seguiré contando. Cuando a mí me tocó que me trajeron acá mal, con una urgencia al hospital, las enfermeras fueron extraordinarias conmigo. Así que siempre están. Bueno, de hecho todo este trabajo, porque siempre el hecho de alimentar a los bebés con leche de su mamá, siempre fue hecho con, estuvo a cargo todo lo que es el equipo de enfermería de la NEO, trabajando con esa mamá, no es claro. Que ahora que está el centro de lactancia el bebé va a empezar a recibir leche de su mamá. Siempre existió y se sacaban, se extraían leche a pie de cuna. Esto como un servicio aparte funciona apoyando para que funcione mejor lo que ya venía funcionando. O sea, la idea es sumar calidad, no es que no se estaba haciendo, sino es que sumar esto de poder recibir, por ejemplo, la leche pasteurizada y demás, que en su momento no se podía sin contar con esta unidad. Semana de la lactancia materna sirve para visibilizar mucho más esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Exactamente. Porque no es que hay algo nuevo, que inventamos algo, no, visibilizamos, simplemente. Ese es el trabajo que están haciendo ustedes. Sí, con mucho placer. Eso es lo bueno también, sí. ¿No? No es que, yo estoy haciendo... Con placer. Estamos convencidas, sí, de lo que hacemos y de lo que promovemos. Y a lo mejor no se dan cuenta, porque yo que las tengo de frente y las miro de frente y les veo las miradas, yo sí me doy cuenta de lo que dicen, sí me doy cuenta de esto, que lo hacen con un gusto, una cosa de adentro que es fantástico. Analía, Anita, gracias a las dos. Bueno, gracias a vos. Que salga bien esto. Seguro. Que ojalá mañana vengan más mamás a preguntar por estos temas. Vale. Que podamos difundirlo para ver si logramos de alguna manera que redondiemos mucho más y que haya, a ver, yo, directores de clínicas, sanatorios, que vengan acá y digan,
vengo golpeado, buenas, yo quiero que me tengan en la red, necesitamos ayudar también, ojalá. Nos vemos pronto en la inauguración entonces del centro de lactancia. Del centro de lactancia, ahí vamos a estar, vamos a estar en la inauguración. Perfecto. Y ahora vamos a visibilizar también todo el tiempo nuestro programa en WhatsApp para que cualquier mamá que lo necesite sepa dónde tiene que ir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por recibirme acá, como siempre. Donar leche materna es muy beneficioso para los bebés prematuros o recién nacidos que no pueden recibir la leche de sus propias mamás. Hola a todos, mi nombre es Débora, tengo 36 años. Gracias a la iniciativa y a la información y al apoyo que tuve de una amiga, que también es donante de leche, incursioné, empecé el camino este de la donación de leche. El equipo te va a acompañar y a explicar los procedimientos de manera facilísima para que comprendas que donar leche materna es un acto de amor profundo llevado adelante con las normas necesarias para cuidarte a vos y a los bebitos que la van a recibir. Hola, soy Pauli, él es Bruno. Voy a contar un poco lo que fue mi experiencia como mamá donante. Había un banco de leche hasta ese momento. Y bueno, y ahí comenzó la aventura. Para mí, ¿cómo fue esa experiencia? Fue gratificadora y enriquecedora desde todo sentido. Como mamá, como persona, como profesional, para mí fue genial. Aprendí mucho sobre... Cuando ellos me explicaron sobre las propiedades, sobre esto, bueno, me copé tanto que también hice una asesoría en lactancia. La experiencia del banco de leche a mí me sirvió para eso, para en un momento de un puerperio que estar parada, así días de levantarse llorando y acostarse llorando porque no te sacaste en todo el día el pijama, porque tu vida ya no es la misma, porque la maternidad no es color de rosa como uno pensaba que era con el primero, que tenías todo resuelto, fue así o no. Venía el tío Gonza a buscar la leche y por lo menos charlaba con alguien. Beba venía a sacarme sangre y para mí fue terapéutico en todo sentido. Sí. No va a ser necesario que vayas al hospital. Ellos pasan a dejarte los envases estériles y los pasan a buscar respetando el contexto de pandemia. Hola, mi nombre es Débora Astorga. Y mi experiencia, la verdad es que es hermosa. Es un acto noble, desinteresado y 100% amoroso, en la que una como mamá termina brindando un alimento y la recompensa es increíble para nuestro corazón, para nuestra alma. Saber que estamos ayudando a distintos bebitos, bebitas que están en el hospital atravesando diferentes situaciones de la vida. Y en cuanto a la organización en casa, es recontra sencillo. Lo terminás haciendo como parte de tu cotidianeidad. A mí yo lo fui incorporando como un hábito más. El hospital te facilita todos los trámites, no tenés que hacer colas ni nada. Pasan a retirar por tu casa la leche, así que eso termina siendo muy cómodo. Nada, agradecerles por todo lo que brindan y por todo lo que hacen, que me parece maravilloso. Las personas por ahí hoy se sorprenden mucho de las que donamos leche y creo que el día de mañana la gente por ahí se va a sorprender más de las que no donan leche, de las que donan. Se está recorriendo mucho camino y eso va a generar en un futuro que bueno, esto sea parte de todas. Parte de todas las familias, de todos los que quieran participar donando leche. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul.